Bienvenidos, una vez más, a un nuevo conversatorio de Tinta Libre, en colaboración entre El País e Infolibre, y esta vez, para abordar, antes del resultado electoral de las elecciones presidenciales en Estados Unidos del 5 de noviembre, esto lo grabamos 15 días antes, a tratar de valorar cuál es la penetración, el impacto, las transformaciones que el trampismo moral, ...ideológico, religioso, ha podido causar en la sociedad estadounidense... ...hasta qué punto es reversible o no lo es... ...hasta dónde ha llegado a calar una determinada actitud... ...una determinada representación del poder... ...y para eso hemos tenido el auténtico privilegio... ...de que aceptasen la invitación de estar con nosotros... ...tres invitadas, la primera de las cuales si presento es Ana Bosch... Hola. Cuya larga trayectoria profesional incluye también haber cubierto las elecciones presidenciales del año 2020 desde Washington, si no estoy mal informado. Está también con nosotros Edurne Portela, parte de cuya experiencia profesional como profesora se desarrolló durante 13 años en un estado como Pensilvania, que no es precisamente un estado menor de cara a las elecciones del 5 de noviembre. Y lo mismo en el caso de María Ramírez, subdirectora de eldiario.es y cuya experiencia en Estados Unidos es también larga y prolongada y ahora mismo es corresponsal de Internacional desde Oxford, que creo que es donde vive habitualmente, aunque la conexión la tenemos ahora desde Berlín. Muchísimas gracias a las tres por haber aceptado la invitación. Y os lo he dicho antes, pero lo mantengo igualmente ahora, la idea es que sea una conversación de verdad, así que yo seré plenamente feliz si os interrumpís sin parar. La primera pregunta, y, la, y, y a lo mejor podría ser eh, un tanto contraintuitivo empezar por ella, pero la pregunta inicial y más mm, angustiosa es, ¿es reversible el trampismo? ¿Ha llegado para quedarse? ¿Es algo con lo que hemos de contar? para los próximos años, suceda lo que suceda en el 5 de noviembre, incluso si gana Kamala Harris. ¿Fue primero el huevo o la gallina? Ni idea. <laughs> claro, porque el, es el trampismo después de Trump o había allí un trampismo latente y lo que ocurrió es que en 2016, que yo también estaba allí, Trump, su campaña, subo por activarlo. Es decir, porque recordemos que antes hubo el Tea Party, ¿no? Yo, por ejemplo, uh -huh. donde vivía tenía un vecino eh, que decía que trabajaba en el Departamento de Estado y decía que un tercio de la población en Estados Unidos tenía una pulsión fascista. Vamos, yo no sé si lo decía como butad o qué, pero es decir, sí que hay. O sea, lo que es cierto es que los votos de Trump son reales, son personas reales. Muchísimos millones. Está, están, están ahí, ¿no? Entonces, esas personas han surgido mmm, por Trump o simplemente Trump ha encontrado la manera de aglutinarlas y de convertirlo en votos. Porque, insisto, antes estaba el Tea Party con Sarah Palin eh, en el 2000, desde el 2008. Luego eso se fue transformando de otra manera y luego ha llegado este fenómeno, que además es un fenómeno que, evidentemente, el trampismo es lo que más nos llama la atención porque está en el principal escenario y en, y en la principal máquina de difusión y de distribución que es los Estados Unidos. Pero tenemos trampismos, este tipo de populismos en otros países. Yo, sí, estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, Ana, porque bueno, yo antes de esos 13 años en Pensilvania viví 6 años en Carolina del Norte, que es otro estado eh, importante para estas elecciones y para todas las elecciones. ¿no? Y yo ahí lo que, lo que vi fue eh, lo que podemos llamar un trumpismo sociológico, ¿no? eh, tanto en Carolina del Norte como en Pensilvania, que es una forma de entender la realidad, de entender la política, de entender la economía, de entender la raza por supuesto, de entender el género que, que está ahí, que es parte de la historia eh, cultural, moral y política de estados unidos y que como bien dices tú, lo que hizo trump en un momento además en que llevábamos ocho años de, de obama ¿no? eh, fue aglutinar eh, una, podemos decir, una afectividad eh, política, pero también eh, yo creo que, que aglutinar un rencor. Que se había estado generando durante ocho años y que nace de, yo creo que, que podemos decir, de siglos de, de historia. ¿no? Yo creo que no se puede separar el, bueno, el presente de, de Trump y todo lo que ha generado desde su presencia en la esfera pública, no solo política, también anterior. ¿no? Eh, no se puede separar de esa historia también del supremacismo blanco, de cómo se constituye el país con una ideología que es individualista, que está centrada en. bueno, al final está centrada en el. en el expolio y en la acumulación de riqueza de todo tipo, no solo económica, también de poder, en una clase. Y en, una, y en una raza, y en un género. Ha dado un, eh, en un meollo, y perdona María, que sé que te toca intervenir, pero ha dado en un meollo. Eh, cuando ya en 2016 Trump decía y estableció el logo, que ahora es MAGA, eh, como uh -huh. se distinguen y como se llaman ellos, el Make America Great Again, o sea, hacer América eh, grande, genial, de nuevo, eh, la traducción subliminal era Make America white, o sea, volvamos a tener una América blanca. Y lo que decía ella, digo que es el meollo, es, tal vez, sin ese resentimiento callado, porque no está bien ser racista en voz alta, ese resentimiento callado por los ocho años de Obama, tal vez no habría habido un fenómeno trampista. O sea, es un poco, estoy con ella de que es un poco la reacción. Mm. O sea, en 2008. Los estadounidenses dicen: Bien, lo hemos conseguido, el primer presidente negro, veis eh, cómo hemos evolucionado, cómo hemos progresado. Y luego es que a mí no se ve, yo no puedo recordar una transición, un mayor contraste que pasar el 20 de enero de tener hasta el mediodía a Barack Obama de presidente a partir de las 12 y un minuto a Donald Trump. Y ahora sí, ya dejo hablar a María. <laughs> María pero adelante. bueno, eh, siguiendo un poco con tu punto, Ana, lo interesante creo también es qué ha pasado con el Partido Republicano, Exacto. porque eh, dices, es una reacción tal vez a la elección de Barack Obama. Bien, pero recordemos: Barack Obama fue elegido eh, de manera muy histórica en 2008, pero en 2012 el que representaba al Partido Republicano, que sacó casi el mismo número de votos que Trump cuatro años después, era Mitt Romney. Que era alguien completamente mm -hmm. eh, distinto de, de Trump. Eh, y si por una casualidad de la vida eh, no hubiera llegado a ser el candidato Trump o hubiera perdido en 2016, probablemente tendríamos a otro republicano o otra republicana un poco más parecido a Romney que no a Donald Trump. Es verdad que siempre ha habido elementos dentro del Partido Republicano o en la periferia muy racistas, muy eh, fans de las conspiraciones, que es algo eh, realmente es, que se ve desde los orígenes de, del país, muy antimedios, eh, pero como proyecto político empezó a tomar más forma a principios de los 90 ya, es verdad que luego tuvimos un parón entre Bill Clinton y bueno, eh, los años muy complicados de Bush, pero... Algo más organizado, que además eso hay intelectuales o pseudo-intelectuales que lo estaban organizando a principios de los 90, pues eso. Eh, Newt Gingrich, que entonces llegó a ser presidente de la Cámara, hizo una lista de cómo había que insultar mucho más a los demócratas, de una manera para, muy agresiva para deshumanizarlos. Luego... Años después Trump perfeccionaría eh, esa técnica, ¿no? Pero lo que quiero decir es que tampoco es casual que de repente eh, surgiera Trump. O sea, realmente hay algo más organizado detrás. Y luego, sí, había elementos que eran fáciles de explotar, ¿no? Yo recuerdo en, en las primeras elecciones de Estados Unidos que cubrí, que fueron las de 2004, que ya en las primarias demócratas, no en las republicanas. Escuchaba muchos mensajes contra los medios. O sea, Recuerdo una noche en New Hampshire que había un demócrata enfadado porque no había ganado su candidato gritándole a la tele, a la CNN, diciéndole: Te odio, Walt Blitzer. Era el presentador ya entonces, ¿no? O sea, de ahí a lo que vi en los mítines de, de Trump insultándonos con nombre y apellido a los periodistas y diciendo: Daros la vuelta a sus votantes, ahí está la peor escoria del mundo, y sus votantes se daban la vuelta y nos gritaban pues hay un paso grande, ¿no? Pero ese es un ejemplo de algo que estaba ahí y no solo en el lado republicano. ¿Y cómo es que, ves... Sí, pardon. perdona, no, noye, no por favor. No, iba a ser yo de... <laughs> Adelante. De <Good> e <laughs> me encanta. Eh, no, en, este, en este recorrido que estás eh, mostrando, ¿cómo ves el papel de, de Bush hijo en relación a los medios? Porque también... Hubo ahí unos momentos bastante conflictivos, sobre todo alrededor del 11S y después de todo el despliegue ¿no? de, de la guerra de Irak, de las armas de destrucción masiva. Ahí también hubo una relación complicada ¿no? entre, entre presidencia y medios. ¿no? Claro, lo que dices, Edurne, es muy interesante porque de hecho lo que vimos después de. Bueno, pues que en general había bastantes críticas a Bush cuando fue elegido en, en primer lugar. Pero luego el 11S fue tal tragedia que hubo ahí unos años donde pues, los medios no es que dejaran de hacer su trabajo, pero eh, sobre todo los primeros meses hubo un sentimiento de unidad nacional, de patriotismo, de creerse eh, demasiado lo que decía el gobierno republicano, eh, que eso dio lugar a errores graves, como el principio de la cobertura de la guerra de Irak para el New York Times, ¿no? que fue una de sus mayores eh, crisis. Y, y bueno, pues eso también. Eh, digamos que ayudó a que se perdiera la confianza en los medios, que es un elemento clave en todo esto, eh, también del lado demócrata. ¿no? Y bueno, Trump ha mencionado, de hecho, a veces eh, estos años y la invasión de Irak como algo negativo y, y que se basaba en hechos que no eran ciertos. Un, Diez segundos. Por favor. No, no, pero no, no sí. por, 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 por el hilo de la, la famosa columna del New York Times eh, diciendo que sí, que sabemos de buena fuente que hay armas de destrucción masiva en Irak. Luego el New York Times no solo despidió a la columnista, que además era eh, un tótem era de, de, de la información política en el New York Times. Con, 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 uh, con asiento en primera fila en la sala de prensa reservado de la Casa Blanca, el New York Times pidió perdón. No sé yo en España... Eh, bueno, para, no, no, el público, más, para el público español que nos esté viendo, yo no sé si hay muchos periódicos dispuestos a pedir perdón a <laughs> sus bueno, lectores no solo eso, por una Ana. información. No. No es solo que pidiera perdón, sino que hicieron una investigación a fondo de Exacto. los errores, no solo que había cometido Miller, sino otros periodistas también, responsabilidad de sus editores, del director. O sea, hicieron una investigación y bueno, se hicieron el araquiri durante mucho tiempo y siguen eh, reflexionando sobre eso. No es solo pedir perdón, sino vamos a investigarnos a nosotros mismos. Y voy a seguir por ahí, pero es que tiene que ver con lo de ahora. Eh, enlazo varias cosas y si se hace esa investigación de por qué Miller escribe esa columna, al final llegamos a Dick Cheney uh -huh. como cerebro de eso. ¿eh? Dick Cheney, el mote que se le ponía en aquella época los medios así de una manera más frívola, era Darth Vader, ¿no? era, era la fuerza del mal, era el príncipe de las tinieblas. Bueno, ¿a dónde? Y ahí voy a lo que decía antes María, ¿a dónde ha ido el Partido Republicano? ¿Qué trecho ha recorrido el Partido Republicano para que Dick Cheney, y su hija Liz que sigue la trayectoria, para que Dick Cheney, que era Darth Vader, que era el príncipe de las tinieblas de Bush, haya dicho que va a votar a Kamala Harris y, a, y, y pida el voto por Kamala uh, Harris? Es decir, en, en menos de 20 años, ese es el recorrido que ha hecho el Partido Republicano. Es que por ahí va la pregunta que quería hacer porque habéis iniciado la reflexión como reconociendo que parte del trumpismo sin ese nombre existía ya previamente. Y para alguien que conoce evidentemente mucho menos esa realidad, el trumpismo es una cosa muy bestia, muy desatada, donde la impunidad, donde incluso la fanfarronería... E ideológica de la que parten parece sentir el aval del trampismo que antes no se hubiesen atrevido a ejercer y a mí me parece que hay una aceleración de componentes sociales morales ideológicos de buena parte de la población estadounidense que estaban allí que podían que había que respetar democráticamente como hacemos con cualquiera pero que el trampismo lo que permite es situarlo en una especie de disparadero que los acelera y los hace todavía mucho más tóxicos. Sí, eso, desde luego, yo creo que no sé las tres, eh, yo creo que estaríamos de acuerdo en eso, ¿no? En que el trumpismo lo que ha hecho ha sido potenciar algo que ya estaba, ¿no? Pero no solo lo ha potenciado, sino lo ha llevado al, al debate público y lo ha, eh, podemos decir, eh, lo ha bendecido. ¿no? Exacto. Es eh, bendecir ese tipo de, de discurso de odio que no se queda en el discurso, se queda también en la acción, en la acción violenta. ¿no? Entonces hay un salto cualitativo, eh, por supuesto. Eh, ahí es donde quería ir Edurne, porque por un momento me ha parecido que había una especie de línea de continuidad entre determinados sectores conservadores estadounidenses y el trampismo, ostras. Mi lectura inocente, o de, mejor dicho, de pregunta, uh -huh. es, ¿no hay un cambio cualitativo que incluso ha, se ha extendido y ha intoxicado a gran parte de la sociedad hay, occidental? Hay una legitimación. Uh -huh. Hay una legitimación de esas pulsiones. ¿no? O sea, el, es, el, uh, es el acabar. ...después de los años 80, 90... ...y principio de los años... ...la primera década y media de los años 2000... ...es acabar con lo políticamente correcto... Uh -huh. es decir, ...estaba mal visto... ...ser racista así, abiertamente... ¿no? ...estaba mal visto... ...ser misógino, sexista... ...abiertamente... ...estaba mal visto, por supuesto... ...en meterse con algunos pilares... ...del sistema democrático... ...de los Estados Unidos... ...llega Trump... Y todos esos pilares, que eran como esto está aquí y esto no nos lo podemos cargar, llega a él con una pisonadora y, 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 lo, y lo derriba. Entonces, eh, vamos, este año mismo, en su propio partido, en las primarias, no ha acudido a los debates. Ha dicho, yo paso de los debates porque total voy a ganar igualmente. Y claro, lo bueno es que tenía razón. Pero claro, se permite despreciar. Eh, la propia arquitectura democrática de su, del partido por el que se presenta. O sea, es, es como que, no, no, ninguna convención, ninguna de las reglas a mí me valen, yo me lo voy a saltar todo y además me va a salir bien, me lo van a perdonar. Ya lo dijo él, que podía matar a alguien en plena Quinta Avenida de Nueva York y no pasaría nada. no Pero es que esa legitimación eh, de, de esas actitudes que estaban calladas, de que decían, esto no lo puedo decir en público, salen. O a que en y además sí. se encuentran, ¿no? Porque eh, hay, hay un punto casi como pseudo-religioso, como de, de, de concierto de Exacto, rock, por perfecto. así decirlo. En, 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 sus, en sus actos públicos, en sus mítines, y el, 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 la gente, mucho más que en el Partido Demócrata, se, 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 se entre comillas, disfrazan eh, con, 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 con cosas del trampismo, ¿no? Con el MAGA, las iniciales del Make America Great Again y todo de rojo porque es el color de los republicanos y van de, o sea, hay todo un envoltorio de, de grupo, de clan, ¿no? Y, y que, se, que se refuerzan unos a otros. Pero es que esa legitimación trasciende. O sea, yo cubrí las, las elecciones del 2016 cuando eh, el chasco del que no se han superado, el trauma del que no se han superado, del que no se han rehecho los demócratas, que es la derrota de Hillary Clinton, uh -huh. no en voto popular, pero con las reglas de las presidenciales, derrota de Hillary Clinton. Y al llegar a España hubo la reacción que yo me encontré yo personalmente por parte de algunas personas eh, de la derecha era... ¿Qué? Que iba a ganar Hillary, el New York Times, el Washington Post, todos diciendo. Entonces, vi perfectamente cómo esas personas en el territorio suyo, de repente algunas cosas que también aquí eran como medio tabú, las explicitaban. Porque, claro, si los Estados Unidos, esa gran democracia, ha elegido a Donald Trump, ser trumpista, mmm, o sea, adoptar actitudes uh -huh. y posiciones como las de Trump, pues no tienen por qué estar mal vistas aquí. Estamos de acuerdo en que eso es una gran democracia. Entonces, legitima esas actitudes y trasciende a los Estados Unidos. sé, yo María... no creo. Ah, adelante, María, perdona, ah. que no te veía. No, eh, por, bueno, con algún matiz, estoy de acuerdo en el punto general de que ha legitimado algunas cosas eh, muy exageradas. Pero eh, yo no creo que la sociedad estadounidense sea más machista, más racista no, no, no. de lo que era hace 10 o 20 años. Eh, y a veces hay cosas que ahora, por suerte, porque todos tenemos más conciencia, porque tenemos una sociedad más igualitaria, más sensible, mm -hmm. también hay cosas que nos llaman más la atención. Porque si ves incluso las series ¿no? de los 90, o sea, Sanfield, que todo el mundo habla de Seinfeld, ¿no? eh, ¡Uf! Hoy no Cuando pasaría. Ves ahora Stenfield, eh, es que eh, hay muchos comentarios racistas, muchos comentarios misógenos, muchos comentarios homófobos. O sea, realmente creo que lo que llama la atención es que sean políticos de primera línea, candidatos presidenciales, mm. candidatos al Senado, al Congreso, los que a veces dicen eh, pues cosas muy locas. O sea, realmente pues eso, invenciones, mentiras. El, el uso de la mentira creo que sí que es algo en política tan de la manera en la que lo hace Trump, y mucha gente parecía a Trump, eh, es algo nuevo. Pero digamos, el discurso que hay de fondo, eh, no creo que sea nuevo, ni creo que haya ido a peor. Creo que en realidad ha ido mejor y por eso ahora eh, pues nos parece eh, fuera de lo normal, que no. ya no es lo normal. ¿no? Claro, pero por eso yo he dicho que pasamos de que eso había aprensión a verbalizarlo, a exteriorizarlo. Pues no estoy segura de eso. Creo que no nos llamaba tanto la atención. Otra cosa es los políticos. que No, no, um, no claro. estamos los hablando, políticos a claro, ese no nivel. Yo hablo sociedad... de lo político, de lo político, en el terreno de lo político. Pero igual sí estamos de acuerdo en que la hipérbole, la exageración, el modo casi autoritario con el que se exhiben esos prejuicios que van contra la invención de la corrección política eso sí que ha sido un cambio real, no, Yo creo Usted que ha sido... realmente bueno perdona ¿verme? no, no, <laughs> vale, yo creo vale. que, que ha, ha ocupado más espacio la esfera pública yo hay una anécdota que, que he contado más de una vez porque me impactó muchísimo en el, en el momento. Yo todavía yo todavía Estados Unidos, Estados Unidos ganar de Obama las primeras las y yo eh, tenía una plaza de profesora en una universidad privada en Pensilvania eh, muy elitista. ¿no? Entonces, es una universidad que eh, los estudiantes sobre todo viven en lo que se llaman fraternidades, ¿no? que son estas, bueno, estos núcleos de poder tremendo, tremendo sí, sobre sí, todo en sí, la cosa. universidad privada. <laughs> Y claro, cuando ganó Barack Obama se empezaba mucho a hablar, seguro que os acordéis vosotras, de la América posracial. Uh -huh. nuestra ¿no? celebración, sí. Sí, sí. Eh, estamos en otra fase, hemos superado sí, sí. Eh, el concepto de raza, incluso ¿no? se ha superado, sí. tal cual. Pocos días después de ganar eh, las elecciones eh, Barack Obama, la única casa multicultural y multietnica de la, de la universidad apareció acribillada de huevos y con una cabeza de ciervo decapitada en la puerta. Esta es una universidad mayoritariamente blanca, con muy poquitos estudiantes eh, que eran o afroamericanos o hispanos. ¿Qué significa eso? ¿Qué no? universidad es? Queremos ir a entrevistar ahora a estos estudiantes. <risa> <risa> ya, bueno, Recuérdalo, es que yo no me acuerdo del nombre. Es que, ¿Cómo es el nombre de la universidad, te decía María? Es High University. Lihai. Eh, eso es una universidad, pues es típica universidad privada, eh, donde los estudiantes, eso, la mayoría son blancos, mucha pasta. Entonces, ¿qué, qué, qué nos dice eso de la juventud, eh, una juventud además muy privilegiada, en 2008? ¿Qué actitud mental ¿no? tiene hacia el, el triunfo de Barack Obama? ¿Dónde están...? Esos jóvenes ahora, qué posiciones de poder habrán ocupado, tendrían algún tipo de transformación ética, aceptarían que estaban viviendo en algún momento en la América posracial? No. Claro Entonces es no. un poco lo que dices tú María, ¿no? Que eh, eso ha estado ahí siempre, ¿no? Cómo lo interpretamos ahora puede ser diferente. Eh, ¿Qué tipo de bueno de, 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 de salto cualitativo ha dado en el espacio público ese tipo de discurso también? Pero eh, estaba ahí, ¿no? Yo por enlazar, perdona, ¿eh? pero no. por, por recoger lo que decía María de que no es, o sea, de que la sociedad ha evolucionado y que algunas cosas que eran, o sea, el contra lo contrario de lo que la, la, la cara B de lo que yo decía, Eso, ¿no? Sí, que al sí. mismo tiempo eh, hay cosas eh, que antes se podían verbalizar y que ahora nos parecen eh, que no y hay una reacción. A mí. Me va a interesar mucho, una de las cosas que me tiene intrigada y que me va a interesar mucho en los análisis que los bordan en Estados Unidos, los análisis sociológicos del voto, una vez que ya se conoce el resultado, ver quién ha votado qué dónde, es el voto de las mujeres, porque eh, a medida que avanza esta campaña, o sea, Trump nunca las ha tenido de su lado, pero a medida que avanza esta campaña me da la impresión de que Trump ya lo da por perdido, de que no va a perder muchas energías en ganarse a las mujeres y va a ir directamente a por los hombres, en especial los blancos, pero no solo. Y ya con su segundo, con el candidato a, a vicepresidente JD Vance, entonces está viendo toda una reacción de las mujeres a las declaraciones misóginas, directamente eh, machistas de, de ese mundo que de entrada, por ejemplo, en las redes sociales y en medios, está teniendo muchísima repercusión. Lo tuvo ya cuando con Hillary Clinton eh, dijo, le dijo aquello en un debate, aquello de Nasty Woman, y de repente entonces mm. había clubs. Bueno, pues hay, como todo en Estados Unidos, ahora hay merchandising y hay, y hay cosas con las, eh, la famosa frase de, de J.D. Vance, ¿no? de que las mujeres sin hijos y con gatos, ¿no? pues mm. ahora se multiplican. Entonces... Una de las cosas que me intriga y me interesa ver es si todo esto que se está viendo mediáticamente luego se traduce en votos, si hay realmente una movilización, porque es de los distintos parámetros en los sondeos actuales que dan, por resumir, un empate técnico entre los dos, uh -huh. uno de los pocos parámetros, o prácticamente el único en el que hay una diferencia notable de intención de voto, es en la diferencia por sexos. Entre las mujeres, mayoritariamente, prefieren a, a Kamala Harris y le saca más de 10 puntos a, a Donald Trump. Entonces, me interesa mucho ver eh, uh -huh. si, hay, si, 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 si toda esa reacción se traduce en votos y, sobre todo, si se traduce en votos en los estados que van a inclinar el resultado. Claro. María, me parece que antes sí. estabas a punto de intervenir y no... Y no te he dejado. Exacto. <laughs> bueno, en realidad ya me interesa también esto que comentaba Ana. Bueno, lo que iba a decir antes es que siempre Estados Unidos, eh, con lo que decía Edurne, es como una lucha continua entre el idealismo y el horror, el cielo y el infierno. Siempre quieren ser más perfectos, quieren ir a eso, la democracia multirracial, perfecta, igualitaria, equilibrada, eh, y al revés, pues de repente le salen eh, como las peores versiones de sí mismos. Creo que esa lucha existe siempre. Pero con lo que decía Ana, creo que es muy interesante y en realidad es uno de los debates de nuestro tiempo, no solo en Estados Unidos, la brecha entre hombres y mujeres. Y entre mujeres jóvenes y hombres jóvenes, que creo que eso nos llama a todos bastante la atención de cómo puede ser que los hombres jóvenes de repente, tal vez como reacción a que vivimos en un mundo más igualitario, eh, pues estén apoyando a no solo a políticos de derecha, sino a políticos con tendencias autoritarias y a creer en ideales autoritarios, que es realmente eh, muy chocante. Y a lo mejor también un poco enlaza con lo que decíamos de. O sea, es que en realidad la sociedad en Estados Unidos y en otros sitios es menos machista, por ejemplo, que antes. Y hay una parte eh, que se supone que es una minoría, pero bueno, pues depende de qué sistema electoral puede ser una minoría con bastante fuerza. Está reaccionando contra eso, ¿no? Eh, y por eso será interesante ver, como decía Ana, cómo queda finalmente Kamala Harris. Ni siquiera está jugando mucho no, no. El, el, la carta del género, porque bueno, ya es evidente que es una mujer. Es evidente que sería la primera. Eh, pero no está insistiendo mucho no. en ese punto, eh, que en cambio pues, Hillary Clinton sí lo hacía. Es Por muy el... interesante, y nada, 10 segundos, ver el tipo de virilidad frente a ese macho alfa que es, eh, que es Donald Trump, el tipo de virilidad del, del candidato a vicepresidente con claro. Kamala Harris, de Tim Walls y. Del esposo, del que sería el, 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 el primer gentleman, ¿no? el primer caballero sí. del, del país, del esposo de Kamala Harris. Porque además, por ejemplo, en la convención y en todas las ocasiones que tienen, demuestran que son un tipo de hombre completamente distinto al tipo de, de hombre que presenta el otro partido. Y perdona. Sí. No, mujer. <laughs> no, pero a mí también me parece interesante de Kamala, igual tú, no sé, eh, también María, nos puedes decir más sobre ella, porque, porque sé que la ha seguido. Eh, ...desde que apareció en la, la esfera eh, política... De hecho, perdona, eh, de una, acaba de publicar un libro... ...ya ahora, eh, que es una, una semblanza, un perfil largo... ...en una colección de, de debate, si no recuerdo mal... Sí, Lo he leído. Harris ah, la Harris claro. la primera, <laughs> debate... Eso, la primera, <laughs> exacto... Harris la primera... Sí, y, y eso, que, que como tú conoces bien el perfil... ...a mí me parece una mujer que, que juega también... Eh, un poquito a la presencia, o sea, que, que juega entre su feminidad, ¿no? porque esa es una mujer que sonríe mucho, que sabe potenciar su belleza, su apariencia eh, femenina, como calmada, pero al mismo tiempo eh, tiene una fuerza que tiene un poco a veces aire masculino, ¿no? por ejemplo, la forma en la que entra Trump en el debate. ¿no? que se dirige directa a él y le da la mano. y parece que, que, que de repente trump se encoge, no le hace encogerse, mm. y ella, ¿no? con su traje, con su altura, con su ¿no? con una presencia muy fuerte, como es capaz de, de, de jugar, el plano que se de dice jugar, el sí, de jugar los dos papeles, ¿no? y eso acompañada además de hombres que bueno que pueden presentar estas nuevas masculinidades. y eso me parece muy interesante en un país en el que la mujer, eh, podemos decir no blanca, <laughs> porque claro hay muchos tipos de, de etnicidad. ¿no? Pero bueno, la mujer no blanca ha ocupado un lugar escasísimo en la esfera pública ¿no? y, en el, y en el debate político. Entonces, eh, salvo cuando Lisa Rice en su momento, ¿no? que era un poco también eh, una figura un poco tenebrosa. Un poco ¿no? de miedo. Sí, pero, sí, pero, miedo. pero probablemente, miedo. Probablemente, probablemente si se hubiese presentado que es eh, vamos no, no le va y, y ella era una política se metió en política así un poquito eh, demagogo de, ¿no? exacto de, de, sí. y no, 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 ella misma no se veía pero si ella se hubiese presentado tal vez ella habría sido la primera presidenta mujer y tal vez la primera negra antes que Barack Obama tal vez lo, lo dejo uh -huh. ahí eh sí, pero bueno, porque era mujer negra uh -huh. pero del Partido Republicano sí con lo cual no la pudieran acusar de claro. ser una extremista uh -huh. de izquierdas y Pero tenía carisma con Doritos raíz Sí, entonces, bueno, que, es, eh, que en ese sentido eh, es muy interesante también cómo ya está jugando las cartas de la etnicidad y demás, y de, de ser la, eh, la primera, eh, posiblemente la primera eh, presidenta de Estados Unidos, en relación a Hillary Clinton, que era mucho más explícita en cuestiones de género. ¿no? Entonces, eh, está haciendo unos equilibrios que a mí me resultan muy interesantes y no sé si le van a funcionar o no. No sé cómo ves tú también esto, María, sí, en Sí, Me parece muy, muy interesante este punto que dices, porque, y como mencionabas en el debate que vimos a Kamala Harris acercarse a darle la mano a Trump y, y mirarlo eh, uh -huh. directamente. ¿no? Esto es algo que, por ejemplo, Hillary Clinton contaba que ella no se sintió capaz de hacer o no quiso hacer cuando debatió con Trump. No le miraba. O sea, no le miraba a los ojos, evitaba como dirigirse directamente porque tenía también este miedo de parecer demasiado agresiva. O sea, creo que Hillary Clinton tenía más bagaje también, porque tenía mucho historial detrás, ¿no? Y había muchos prejuicios después de una carrera eh, pública muy larga sobre ella, eh, y como que no se atrevía. Por una parte, reivindicaba su género, reivindicaba el hecho de ser pionera y de que podría ser la primera, eh, pero luego a la vez caía un poco en la trampa de, ay, no quiero provocar los estereotipos que puede haber sobre una mujer con fuerza ¿no? y que ella también sufrió, sobre todo cuando era primera dama. Pero es verdad que Kamala Harris tiene este equilibrio, tal vez está simplemente más segura de su papel, es la sensación que transmite ¿no? de, de una persona que, que se encuentra bien en su piel ¿no? y que no tiene necesidad. Pues eso, de ocultar que se ríe, que a veces, pues eso, eh, casi con chistes a veces un poco infantiles, con su hermana, la hemos visto, o sea, una imagen más natural, tal vez que Hillary Clinton, que siempre tenía un poco este miedo eh, a los prejuicios, a, los, a lo que pudieran decir, a ser demasiado suave o demasiado fuerte, eh, creo que por ahora el, el, ha navegado mejor o le ha salido de una manera más natural eh, a, a Kamala Harris, ¿no? Y bueno, ella dice que también... Tiene experiencia, porque a menudo ha sido la primera en los cargos a los que llegaba la primera claro. mujer. Parece, de hecho, mi sensación es que ejerce el poder como mujer desacomplejada. Desacomplejada. Sí, es soy una mujer buena y es definición. De si ¿sí? sí, soy mujer o hombre. También es un, es un poco ejerce. más joven, bueno, que Hillary sí. Clinton es una generación. 59, debe pues, tener 58, sí, sí, 59, 59. 59. Sí, sí. 59. Y lleva ejerciendo el poder muchos años mm -hmm. eh, como fiscal en San Francisco, mm -hmm. luego fiscal general en California, por tanto, tal. Una, una cosa que ha quedado antes un poco colgada y que me, que me inquieta, es decir, puede entenderse que parte de ese votante joven masculino, eh, blanco. Eh, y más o menos de clase media, media alta o no. no como y como... negro y latino, ¿eh? Y negro y latino. Sí, no, sí, no, sí, exacto, sí, sí. Sí, sí. Sí, Pero, sí, sí, que, sí. Que puedan hacer, que sea trampista de voto, eh, como, a, como acto reactivo a la victoria de la agenda progresista. La victoria durante el tiempo de Obama, eh, la presencia pública de las mujeres, etc. Pero eso no explica la legitimación y la defensa o la permisividad ante la, metir, la mentira categórica, el embuste, la falsedad. Es decir, eso forma parte del trampismo, para mí es una de las cosas más corrosivas del trampismo, es decir, la exhibición abierta de que desautorizo la verdad de los datos científicos sin ningún escrúpulo y a pesar de las consecuencias que pueda tener, en la medida en que mi papel de referente tiene una, una difusión muy alta, en mucha gente que de buena fe va a creer que lo que está diciendo ese señor es verdad. Es decir, no, no estoy devaluando el, 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 en fin, el, el, el antifeminismo de, 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 de Trump, ni, nada por, ni, ni los elementos de raza, ni nada de eso. Pero ostras, lo de la mentira es algo muy bestia. Convertir la mentira en bandera, en bandera de tu discurso. Todos los políticos mienten. O claro, pero esto es otra escala. ¿no? Faltan a la verdad. ¿eh? Faltan a la verdad porque está aquello que para mentir es deliberadamente querer engañar al otro. Bueno, pero aquí... Todos ah, los políticos en algún momento, en algunas declaraciones o en todas las declaraciones. Por omisión, por engaño, Exacto. por simulación. introducen en momento el mentira, media verdad, tergiversar un, u, u, una base que es real en una cosa que no es, pero es cierto. Es que esto Trump es lo pone en otra dimensión. Mm lo pone tan en otra dimensión que lo primero que hacen eh, en 2017 los medios de comunicación eh, de los Estados Unidos es crear una unidad específica uh -huh. para ir desmintiendo, ir contrastando lo que dice el presidente. Entonces Exacto. yo no era candidato, era presidente. Y ojo, es que esto es muy fuerte. Es decir, que lo mismo que hay una redacción de internacional, de economía, de sí. cultura, sí. tienes la de contrastar las mentiras diarias del presidente, de la máxima autoridad del país elegida democráticamente. Y a mí, para mí fue definitiva una confesión que hizo cuando todavía era el director del Washington Post, Marty Baron. Uh -huh que es el que puso en práctica esa unidad, que dijo, pero es frustrante, porque en la velocidad a la que él miente es mucho mayor a nuestra capacidad para contrastar sus afirmaciones, con lo cual siempre vamos por detrás. Y luego nos hemos dado cuenta de algo perverso. Y es que si contrastamos todo lo suyo, como pongamos, es que además ellos, el, el, el Washington Post, hace tiempo que no he mirado si la mantienen, pero tenía un gráfico diario de la cantidad de mentiras que uh -huh. había dicho al día. Entonces pongamos, yo ahora me lo invento, pongamos que hoy ha soltado 40 mentiras, ¿no? Y tú respondes a las 40 mentiras, él lo va a usar a su favor, voy a decir, ¿ves el Washington Post cómo uh -huh. me tiene manía? Uh -huh. 40 cosas de las que he dicho dice que no son verdad. Uh -huh. Entonces decía, bueno, pues a lo mejor tenemos que seleccionar a qué mentiras contestamos y en cuáles no. Y luego hay otra cosa, y es que estamos en la era de las redes sociales. O sea, si, si negligimos lo que pasa en las redes sociales, se nos escapa una parte de la realidad. Entonces, en las redes sociales tiene infinita más repercusión lo gordo, sea verdad o mentira, lo gordo que el dato. Es de día. O sea, lo, 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 la, la bufonada, lo estridente. Cuanto más estridente es algo, más se excita el algoritmo. Y cuanto más anodino, más frío. Y los datos, por naturaleza, son fríos, menos se excita el algoritmo. Y entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta, porque estamos todos ahí. De todas maneras, yo digo una cosa, no vaya a ser que sea lo último que digo. Uh -huh. Para entender el trumpismo, además de todo lo que estamos diciendo, hay mucha clase trabajadora, muchísima, que vota por Trump. Claro. Muchísima. Y lo común que te dicen de por qué votan a Trump es porque los demócratas, que es el partido de los sindicatos, era el partido de la clase trabajadora y ha dejado de serlo para ser un partido de las élites de las uh -huh. élites educadas, de las élites urbanas y tal. Entonces, mmm, también hay una parte de por qué, uh -huh. por qué la clase trabajadora le reprocha al Partido Demócrata que se haya convertido en un partido de establishment, de élites. Uh -huh. Te voy a dar un dato. <laughs> Así me gusta. Así me gusta. gusta. <laughs> Periodismo de datos. Aquí Esto yo... suena a otra vicepresidenta. Sí, señora. <laughs> um, NPR, eh, National Public Radio, sacó un artículo después de un discurso de Trump, de creo que era del 8 de agosto, o sea, muy reciente, contabilizando las mentiras. Eh, fueron más de dos mentiras por minuto. No, no, es que estamos hablando de eso. Yo digo que me preocupa mucho de verdad. Es que estamos hablando de eso. No es que nosotros no tengamos patrón. manía a Trump. Hmm. Eh, es bueno, que, un poquito es que eso, también, un poquito también. Eh, es, va. Que es, un, no, ah, no, es que es, es un fenómeno aparte. Claro. Es que se ha saltado, eso, es que se ha saltado eso, eso, el, muchos pilares. El salto pilares. cualitativo, se ha saltado el salto cualitativo a mí me parece muy bestia, particularmente en algo que funda la credibilidad del discurso. Eran 160 y tantas mentiras y en PR las va deconstruyendo. ¿Qué pasa?, que en PR, ¿quién lo escucha?, ¿los profesores de universidad?, o sea, y no, no quiero generalizar, habrá gente trabajadora que se va al trabajo escuchando en PR, pero lo normal es que no, o sea, el, yo por lo menos, yo no soy periodista, no tengo, no tengo las fuentes que tenéis vosotras, ni, ni esa visión de los medios pero más profunda. formas parte de eso que se percibe como una élite eso cultural es, y social. eso es pero los años que estuve por ejemplo en Carolina del Norte haciendo el doctorado, ahí yo estuve en una universidad pública y ahí aprendí muchísimo, aunque yo esto se lo dije a Jordi cuando me dijo de compartir uh -huh. con vosotras esta conversación, le dije, "Yo estuve casi 20 años en Estados Unidos y me fui pensando que yo no había entendido nada de este país, porque me parece complicadísimo, ¿no?" Pero ahí sí aprendí que hay una división brutal entre esa clase trabajadora a la que te refieres, que en Carolina del Norte también es clase rural, o sea, es, es eso que se denomina de forma muy despectiva white trash, no, eh, es el lumpen blanco, ¿no? en, en buena medida. Y esa gente, en esa época, en la que todavía no había redes sociales, tampoco se informaba a través de la prensa. O sea, a mí me, me venían estudiantes a la universidad, muchos becados, con una educación bastante básica. Que, que se veía que no tenían, no tenían noción del, del mundo en el que vivían, no se habían informado, o sea, sabían lo que habían estudiado en el colegio, pero tenían una visión muy reducida, pues a través de, bueno, de Fox News, que en aquella época también era igual, eran exactamente igual que ahora, creo yo, y una, una percepción del mundo muy conservadora y muy filtrada, eh, a través eso de canales muy específicos de información, la mayoría televisivos. ¿no? Y eso ha evolucionado, y bueno, ahora la fuente de información principal son las redes sociales. Y el acceso a los medios, yo creo que está muy limitado a la televisión en esa franja de, de, uh -huh. bueno, digamos de nivel cultural, socioeconómico, y, y muy poco acceso a la prensa escrita, donde se hacen realmente muchas de, de las investigaciones y los fact-checkings que, que, que desmontan ¿no? toda, toda la demagogia de Trump. María, me gustaría escucharte sobre este asunto. Sí, estoy de acuerdo con Edurne. Y de hecho, eh, creo que uno de los problemas que no solo sucede en Estados Unidos es que hay una gran parte de la población, casi la mitad, que no vota, no está registrada, no está conectada eh, con la información, no considera que vaya a suponer eh, votar o no votar un gran cambio para su vida. Y puede que una parte de esas personas acaben votando. Eh, pero esto también lo que nos indica es que no es que haya 70 millones de personas que crean en todas las mentiras de Trump es que hay una parte muy activa de sus seguidores que realmente está dispuesto a seguirle diga lo que diga y haga lo que haga eh, pero luego hay otra parte de votantes pues más casual no en Estados Unidos por el sistema bipartidista solo tienes dos opciones en las presidenciales y una parte de personas pues Simplemente no presta atención ni a las políticas en redes sociales eh, ni, bueno, pues una visión eh, bastante superficial eh, de la realidad porque no considera que sea importante para su vida. Eh, y eso, no es que de repente crean todas conspiraciones, es que es lo que hay, es que es lo que ofrece Trump ahora mismo y a la vez, obviamente, respecto a hace años pues el peso de los medios tradicionales, como sucede en todos los países, es más pequeño y ha bajado la confianza en los medios. Esto es así. ¿no? En, eh, si miramos un poco los datos de, de evolución de estos años de Trump, eh, pues vemos que el, el informe anual del, del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford dice que solo el 32% de los estadounidenses eh, creen en las noticias que ven la mayoría del tiempo. Y la verdad es que los que más se identifican con la izquierda o la derecha, no los que no se identifican con ninguno de los dos, eh, son los que menos confían en, en los medios. Eh, con lo cual, pues eso, tienes una parte de la población que directamente ve pocas noticias y otra eh, que dice que desconfía de ellas. Pues ahí un poco lo tienes. ¿no? De hecho, yo hasta, corregidme por favor, pero me atrevo a pensar que no hay, por buena parte, del destinatario de las trolas de Trump, de los embustes de las falsificaciones, no tiene conciencia real de que lo son y no tiene bueno, no ninguna fuente que le corrija o no le importa demasiado yo no diría eso no diría que no sean, o sea, desde luego una parte de votantes son conscientes eh, y hay algunas cosas que no le han funcionado tanto a Trump. Eh, por ejemplo, su insistencia en que ganó las elecciones de 2020 es algo que, de hecho, sus, su equipo le dice que deje ya de decirlo porque mm -hmm. no le beneficia. Hombre, le le Vimos duró un poco, las, ¿no? Por eso. Eh, eh, la credibilidad. Claro. Sí. En las elecciones de medio mandato, en las eh, elecciones legislativas de 2022, eh, su insistencia en ese mensaje y los candidatos que insistieron en ese mensaje. Eh, perdieron, sí. y de hecho ahí hubo un momento de, ay, pues a lo mejor el trampismo, Trump, está ya un poco de capa caída y tal eh, y esa era una mentira muy gorda y mm. bueno, y obviamente muy desmentida, muy fácil de desmentir mm, o sea que creo que hay una parte de gente que no le hace mucho caso, que no le importan mucho eh, mentiras, pero cuando dice una muy gorda, mm, no, no cuidado, o sea, cuidado Ojo. con el efecto que puede tener Ojo, porque a pesar de eso, a pesar de eso, en el Congreso actual eh, todavía, un tercio... Exactamente, iba, ojo, iba a recordar el mismo un dato. un tercio de los congresistas, entre ellos 20 senadores, una quinta parte de los senadores, sostienen que hubo fraude electoral. Y de los electores mismos. Los no, votantes, no, pero estoy hablando de lo los más, congresistas. Ya, ya, ya. O sea, a pesar de que la mayoría de candidatos de Trump perdieron, aún así... Salieron elegidos sí, sí. un tercio, ha salido un Congreso que, donde un tercio niegan legitimidad a Joe Biden y siguen sosteniendo que quien ganó las elecciones fue Donald Trump. Y el propio Trump, por mucho que le aconsejen lo que no conviene decir, que veremos, está por ver si les hace mucho caso, pero en el debate con Kamala Harris, por ejemplo volvió a repetir que sí que había ganado él y ahí tuvo que, entre, que intervenir que es algo inédito claro. inédito en una en una, lo que llaman ellos las majors, ¿no? Las tres grandes cadenas uh -huh. generalistas que son ABC, NBC y CBS que en un debate presidencial ta, entre el periodista decirle no, y o sea, se sí. ha investigado y no hubo fraude electoral, deje de decir que usted ganó. Y él, sí, porque en Georgia uh -huh. Sí, ahí también el papel de Fox News tuvo su. o sea que también Fox News tuvo su papel, ¿no? Cuando acusó a la compañía, no me acuerdo cómo se llamaba, a la compañía uh -huh, del sí, voto electrónico sí, de no, haber mire. manipulado... sí, y que al final, bueno, llegaron a un acuerdo, pero está claro que, que, que vamos, que ahí hubo difamación, ¿no? por parte de Fox News para eh, apoyar la tesis de, de Trump. O sea que se ha ido desmontando eso por mil sitios, pero es cierto que él, bueno. En su delirio personal, sigue insistiendo. ¿no? Claro. Sé que no os lo vais a creer, estamos a punto de cumplir la hora. Así que tengo que hacer una última pregunta y luego una ultimísima. Eh, muy tonta, pero tengo ganas de escuchar la respuesta. ¿Qué es lo que más detestáis del trampismo, no de Trump? Uh -huh. Del trampismo, del movimiento, de, 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 esa, de ese talante. O, salvo que sea un conglomerado de cosas que por tanto. <laughs> Lo no, que más me... detestáis, que de decir, hostia, esto es. Claro, es que está mal que un periodista diga que detesta algo de la información que le toca cubrir, ¿no? O sea que deberíamos hacer, no, pensar... no no hablo no, como no, profesional. No. Aquello que te revienta a ti personalmente de una forma más, hostia, con esto no puedo, con esto no puedo. Bueno, yo aporto Venga, María. un ejemplo. Um... Yo vi cómo me dejaban una esvástica en mi nombre sí. eh, porque me confundieron con una colega eh, que supuestamente se parecía a mí y que era de origen judío. Eh, o sea, yo, como Ana, la verdad es que la pregunta eh, me cuesta contestar porque, bueno, pues como reportero, te parece todo interesante: lo malo, lo bueno, lo regular. Pero lo que creo que estamos sufriendo y que no es una cosa solo personal, es el ataque tan directo que han imitado tantos políticos en el mundo eh, a, a los periodistas. Sí, y hay. Sobre todo porque hay un punto. Me alegro de que lo digáis la verdad. Hay, hay un punto de. A ver, hay un punto de fe ciega. Hay un punto como de, 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 de religión, de, de fe ciega. Entonces, a mí me tocó. Yo estuve en Florida, en Orlando, en las últimas elecciones, las de 2020, entre trampistas. Claro, estuve ahí, eh, bueno, era noviembre del 2020, los europeos íbamos con las mascarillas claro. todo el día. No dábamos la mano a nadie todavía, no había vacunas. Y entonces yo me encuentro rodeada de gente, trampistas, que es ya periodistas, fake news, ya... En contra porque somos periodistas. Además, vamos con mascarilla, con lo cual formamos parte de esa conspiración diabólica que se ha inventado, que hay una pandemia, que hay un virus. Bueno, ya encima europeos, pa' qué te cuento, ¿no? o sea, de comunistas para arriba. Y entonces, claro, yo me encontré con gente que me decía que, era, que lo de los muertos por COVID era mentira. Y a uno yo le digo, mire. Mm, por favor, digo, tengo conocidos y mi propio marido casi. Digo, bueno, pues lo siento por usted, pero es mentira. Entonces, esa fe en que la, la, la realidad que estamos viendo todos es mentira, es algo que más que, más que detestar, es algo que, que me desconcierta y que me pone, me pone muy nerviosa porque ¿cómo combates eso? Mm -hmm. O sea, los periodistas trabajamos o deberíamos trabajar con datos, con hechos. Entonces, cuando el dato y el hecho, cuando incluso la ciencia en este caso no vale para desmontar la idea de que, la, de que el COVID es mentira, de que las muertes por COVID es mentira, y en, en eh, algunos de ellos formaban parte de, de, de la iglesia evangélica que está, que está con trump uh -huh. y me decían que bueno, que si el covid había hecho tanto daño en europa era porque nos habíamos vuelto todos ateos en europa. Pero que ellos, como tenían fe, es una buena ellos respuesta. estaban tranquilos. Eso está bien. Y claro, me daban la mano. Me ofrecían. Ahora <laughs> bueno, hacía un calor en Orlando. O sea, era noviembre, pero hacía un calor en Orlando, Florida, ah. horroroso. Y entonces me ofrecían agua de la que ellos estaban bebiendo. Digo, pero ¿cómo voy a, voy a beber y yo agua de tu botella? Entonces eso más que detestar es que te, te, te descoloca, porque todos los instrumentos que uh -huh. tú tienes para moverte en la realidad. Son inútiles de repente. Claro. ¿Te las saltas de pues, o la contestas? No, no, yo la contesto. Porque además, como no soy periodista, puedo decir que lo detesto. Claro. <laughs> pues tiene un poco que ver, o estaba pensando con lo que estás diciendo tú, Ana. Eh, yo lo que detesto es su uso del lenguaje. Igual porque soy escritora, ¿no? Qué bien, qué bien que lo ¿Cómo? digas. Sí, sí es cómo, cómo se han apropiado del, del lenguaje para convertirlo todo en esa ortodoxia de la exclusión, ¿no? Para generar ese odio, para construir mentira, para construir una visión de la realidad que es desesperanzada y apocalíptica. Es, yo creo que es. Y, y eso lo engloba todo, ¿no? Porque engloba su racismo, su misoginia, su sexismo, su homofobia, su rechazo al que es diferente, su forma de, también de usar el lenguaje para convertirlo en violencia, que a veces se transforma en violencia física, ¿no? Entonces, yo creo que es eso lo que más me, me enrabieta y, y lo que más me hace despreciar el trampismo. El pues muchísimas gracias. Hago una última pregunta porque el vídeo se podrá ver este, el vídeo de esta conversación eh, tanto en el país como en Infolibre en las vísperas de las elecciones presidenciales, así que os tengo que preguntar. No que queréis que pase, eso ya lo sé, sino que teméis. Oye, porque, que porque tienes que saberlo? Pues porque yo no tengo, te lo he contado. Porque tengo nariz. Porque tengo yo, no nariz. Te lo, yo, yo no se lo he contado a nadie lo que de, quiero que pase. De acuerdo. Pase, porque... Lo sospecho solo. Uh, ¿Qué pasará? ¿Qué ha pasado ya para quienes lo estén viendo prácticamente cuando se. Yo, como estaba la noche electoral del 2016 en Estados Unidos cubriendo las elecciones, uh -huh. eh. Salí en un boletín de madrugada de ahí, de primera hora de la mañana aquí en España, diciendo: bueno, pues según los cálculos estaban contando votos y tal, todavía faltaban estados de los que conocer y tal. El New York Times está haciendo aquí un seguimiento y lo, lo, o sea, por probabilidades. Hillary tiene un 70% de salir ganadora esta noche. Media hora después, media hora después, entré diciendo ya se da, o sea, ya, ya aquello que hace que una de las televisiones se lanza y dice con estos, con los resultados de estos estados, dice, Donald Trump elegido presidente, y me acuerdo que dijo, y no se lo creen ni los presentadores de la Fox. Porque lo daban como buena. diciendo. Ya, Entonces, sí. claro, como yo viví eso, de que lo que... Pero Ana, es que no quería ser una pregunta seria. Porque ya sé que no pueden saberlo. Quería decir... No, era, que era, era, sería muy le, raro que cuando se vea el vídeo no sepamos... Yo lo único que voy a hacer es lo obvio. Y es que con el relevo express a última hora de Joe Biden por Kamala Harris, en el ambiente demócrata han, han pasado de verse completamente derrotados y de dar por hecho que uh -huh. Donald Trump volvería a la Casa Blanca a decir, oye... Tal vez no, igual, igual escámala. O sea, ha pasado de no... no hay manera, no way, a oye, tal vez. Pues yo voy a inventar, porque como tengo, tengo derecho Venga. por profesión... Es, claro, es que nosotras, María y yo, tenemos que, que ajustar la realidad. Tú puedes trabajar con la ficción. Pues mira, yo como estuve en 2008, esa noche en que salió elegido Barack Obama, y lo vi en directo... ¡Ah, qué bien! ¡Cómo me gusta que recuerdes eso! Yo sí, tampoco estaba, ¿eh? Yo estaba en Chicago. Yo estaba en... Yo estaba en, en, estaba en, en Nueva York. Joder, Nueva Fíjate, Nueva York. las tres lo disfrutasteis en, allí. En, en el momento, ¿no? Estaba en una casa reunida con amigos, me acuerdo que que era como un chiste, ¿no? Había una argentina, un judío, yo. O sea, y lo y pasamos y dice... tan bien, si sí, lo pasamos tan bien con ese triunfo que yo voy a pensar que Kamala nos va a dar una alegría. Qué bien. María, cerramos bueno, Yo sentido. que vi un poco el, el ambiente de, en esa noche electoral de 2008 y estaba en la fiesta, entre comillas, de, de Hillary Clinton en 2016, la verdad es que no. No sabría qué decir. No, Creo que no, es no, no, es que, no, no, es que nadie. Yo, lo que me gustaría es que al menos eh, lo sepamos el 5 de noviembre. Exacto. Eh, exacto. Porque la Está agonía bien. que sí. podemos sufrir, sí. que bueno, en 2020 ya un poco pasó, ¿no? Eh, cuanto sí. más se alargue, pues peor, peor. será. Sí. Y bueno, yo tengo guardado el pantallazo en 2016 de la alerta sobre Pensilvania, Edurne, sí. ¿tú querías? Oh. Pensilvania, que fue el Estado Exacto. que eh, decidió que iba a ser Trump, o dejó, claro, que iba a ser Trump. Pasó en 2020 también a favor de Biden, Pensilvania. Pues nada, todos atentos a Pensilvania. Sí. Como puedes comprobar, las periodistas que cubrimos la noche electoral del 2016, la derrota de Hillary Clinton y la victoria de Al, participamos de ese trauma de no pronunciarte. De Me parece muy bien. So Nunca no, más sabe nada. O sea, y yo no conozco a nadie, salvo que esté en campaña y tenga que decirlo, porque está en campaña, yo no conozco a nadie del entorno demócrata que se atreva a confiar en la victoria porque no quiere volver a llevarse el trauma, porque es un verdadero trauma claro. de 2016. Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias a las tres por haber querido compartir esta conversación y muchas gracias a todos vosotros por estar ahí.